Hola, soy Raquel. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo otro mini álbum sencillito para principiantes o no, fácil y rápido de hacer. Tengo estos papeles de carta bella, tengo varias hojas de cada, se utiliza bastantes diseños y el objetivo de este mini álbum es que tenga bastante capacidad, siendo pequeñito, ¿vale? Podemos poner muchas cositas, muchos recuerdos y muchas fotitos. Y vamos a utilizar como cartulina base, podemos utilizar cartulina negra y para tinta voy a usar Black Suit de Distress. Os dejaré como siempre que puedo en la cajita de descripción todos los materiales utilizados. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es con varias cartulinas A4, 29,7 x 21, que es una medida súper fácil de encontrar, vamos a hacer en 5 hojas de ellas, las vamos a dejar a un ancho de 15 centímetros. Después les vamos a hacer a cada una de ellas también una doblez a 12 centímetros en la distancia, pues, que nos queda de 29,7. Y por último, vamos a dejar la parte que tiene 17,7, la vamos a dejar a 15 centímetros. Así tendremos al final un álbum cuadrado. Voy a preparar ahora un poco los papeles cortando papel decorado donde van a ir en las partes de 12 centímetros por 15. Será un poquito más pequeño, como 2 o 3 milímetros por lado. Eso ya va un poquito al gusto. Hay gente que le gusta dejar más margen. Pero bueno, voy a ir señalando. Por ejemplo, en esta hoja de los rombos tengo dos zonas con decoración. Entonces voy a sacar primero esos dos rectángulos de 11,5 x 14,5 más o menos. Y así ya tengo pues la parte más bonita de la decoración. Luego utilizaré también el resto del papel, pero así como para ir un poquito definiendo la decoración de las páginas. Y ya teniendo esa primera medida, ya sabéis que yo normalmente no mido, sino que lo pongo encima y marco alto y ancho, aunque sí que os digo la medida ahora de viva voz. Pues corto el resto de hojas, en este caso la cara de detrás, para que tenga más o menos el mismo tamaño y me facilite el trabajo. La idea es que este álbum, los que voy a intentar traeros, sean rápidos de hacer. Rápidos no son siempre en una hora, a veces serán un poquito más largos, pero sí que nos facilitar los procesos, hacerlos más repetitivos, como cuando corto, por ejemplo, 5 cartulinas de golpe, que se pueden cortar por separado, pero a mí me gusta más hacerlo todo de una. Entonces, estoy cortando también las tiras. O sea, con lo que vamos a hacer con este proyecto es, las partes de 12 van a ir sobre las de 15 generando bolsillos. Entonces estoy cortando algunas tiras para esa parte pequeñita de 3 centímetros y luego, 3 centímetros y un poquito para que tape la cartulina de 12 sobre la otra y los papeles de, pues eso, de 11 y medio.
Continuamos preparando los papeles y en este caso pues la hoja de tarjetas de 3x4 pulgadas o aproximadamente 7x10, pues la corto entera porque tengo dos. Es una cosa que suelo hacer cuando compro papel suelto, intento comprar siempre dos de cada para tener las dos caras y en este caso está bien porque puedes utilizar todas las tarjetas sin sacrificar el diseño que hubiera detrás. Y empezamos a entintar, como os comentaba al principio, tinta Distress Black Shoot, o sea, negro puro, todos los bordecitos, y lo bueno que tiene en este proyecto es que como la cortina es negra, no hay que entintarla, solamente el papel decorado, lo cual también acelera el proceso. Vale, ahora vamos a empezar a pegar, como os decía, esas tiras estrechitas de 3 centímetros y medio, 4, van en la zona de 15 centímetros, la parte exterior, y con dos tiras de pegamento, pegamos y montamos un bolsillo. Esto será solo la primera cara, después quedarán casi todas al revés, pero bueno, y eso sí, hay que incidir bastante porque quiere despegarse, pero ahí estamos nosotros con esta plegadera para rematar. Es ir eligiendo un poco los diseños que nos guste la combinación. En este caso ya os digo, solo tenía cuatro hojas distintas y una diaria de tarjeta, con lo cual tampoco tenía tantos diseños. Es una colección antigua. He visto que están en digital en la página Snap Click and Co. Pues si a alguien le gusta mucho, son colecciones muy bonitas. Pero bueno, habiendo tanto nuevo, cuesta mucho ir a comprarse colecciones de hace, pues no sé, 4 o 5 años que tendrán seguramente. Y nada, es ir haciendo esto. Pegar las tiras, montar los bolsillos. Porque claro, había que cortar primero esto para poder cerrar los bolsillos. Entonces cortamos las tiras estrechitas, las pegamos. En el caso de la segunda página ya no pondremos dos tiras de pegamento, sino tres. La de abajo también la pondremos. Y de repente esto empezará a subir de altura. Entonces pondremos la tira de pegamento en la parte ya más gordita. Lo vais a ver también ahora. En este proyecto, en lo que es el lomito, va a quedar muy estrechito, muy pegadito, muy juntito. Y va a abrir todas las páginas como un abanico. No a todo el mundo le gusta, de hecho yo no suelo hacer tampoco ese tipo de proyectos, pero hay que experimentar cosas. Entonces se quedará muy abierta por la parte exterior. Si no os gusta, habría que, podríamos hacer un par de cosas. Por ejemplo, a mitad del proyecto podríamos hacer un fuelle, con lo cual nos daría la opción de ampliar también el lomo. Eso sería lo más sencillo. O sea, no, que no vayan todos los lomitos pegados. Por ejemplo, un bolsillo podría ser falso en medio y así nos daría la holgura por la parte del lomo. Si sabéis un poquito de scrap, ya sabéis de qué estoy hablando. Y si no, sería que en vez de poner en la tira que es la que cierra el bolsillo, o sea, tenemos los dos laterales, arriba y abajo, y el lomo, pues esa habría que pegarla más hacia adentro o poner una cartulina extra para que dé fuelle. Espero que se me haya entendido. De todas maneras, la idea es que repliquéis estos proyectos tal cual están, copiando vuestros papeles, para que sea muy sencillo y sobre todo que no se pierda mucho tiempo en diseñar una cosa nueva ni cambiar. Tenéis que hacer un regalito rápido, o es para una venta, o estáis aprendiendo y queréis experimentar cositas. Bueno, pues los proyectos están un poquito diseñados así, para que sea sencillo. Que puede ser incluso a veces hasta aburrido el que sabe un poquito más de escala, dirá, pero esta mujer no va a poner una espina, no va. Bueno, iremos avanzando poquito a poco, pero bueno, quiero que sean sobre todo un poco rapiditos y monos. Yo os creéis que soy de álbumes súper grandes, siempre llenos de estructuras, llenos de, para 100 fotos, para 80 fotos. Entonces esto van a tener capacidad, que a lo mejor tiene para 30 o 40, pero chiquititas y no mucho espacio. Lo que vamos a hacer ahora es, con las tarjetitas de 3x4 pulgadas que hemos cortado de una de las hojas, pues vamos a empezar a hacer pequeñas carpetitas o pequeños libritos. Es decir, una tarjeta en doble, pero chiquitita, que las colgaremos de los bolsillos. Y aquí habría que tener en cuenta una cosa, es si el papel tiene dirección, si el papel decorado tiene un diseño que nos marque la verticalidad. Porque si preparamos todas las tarjetas de una y todas nos quedan que abren a la izquierda, luego si queremos poner una a la derecha, pues nos quedará el dibujo boca abajo. Entonces lo ideal sería
pues eso, que fueran o de dibujo neutro o esperamos a tener todos los bolsillos hechos para ir poniendo las tarjetitas que van a ir introducidas, pues eso, con una parte por dentro y otra parte por fuera. En el ancho de 21 de la cartulina nos debería dar para poner las tarjetas. Doblamos a la mitad y ya tenemos nuestro librito. El papel decorado iría encima de una de las caras, ya sea la carpetita que vaya al bolsillo izquierdo o al bolsillo derecho, pero si veis que os queda un poquito justa, pues podéis cortar un pelín. Lo que pasa es que yo la había entintado y no voy a cortar nada, pero veis lo que os decía, va un poquito en ese bolsillo. Entonces, si veis que necesitáis, podéis cortar un poquitito de alto o de ancho y no tenéis que desechar, no hay que coger otra cartulina o no desaprovecharla, o sea, no aprovecharla bien, porque nos quede muy justito el papel decorado sobre la tarjeta una vez doblada. Eso. Y ahora es repetir lo que acabamos de hacer, ir llenando los papeles decorados en los bolsillos. También vamos a poner en el otro lado, ¿vale? En el lado opuesto, que queda con el tamaño de 15x15, ahí también vamos a poner papel decorado. Y nada, es ir rematando los espacios. No pongáis nada cabeza abajo, muy importante. Y claro, yo voy dando vueltas, al final tampoco, cuando estoy viendo tampoco sé si lo he puesto bien o no, pero en principio tiene que estar todo derechito. Sí que hay que añadir en la última página el bolsillo o dejarlo en liso. En este caso yo lo he hecho pues un bolsillo más con uno de los papeles que tenía ya cortados. Y pues terminamos, el álbum empieza con un bolsillo y termina con un bolsillo. Y no va a haber tapas. Esto va a llevar un cinturoncito buenísimo y ya os digo que va a ser súper... súper original, siendo vintage, pero va a ser muy un rollo bastante moderno en cuanto al diseño del álbum. Ahora os voy a mostrar un poquito de cómo hemos ido completando las páginas de 15x15. En dos de ellas fabricaremos un bolsillo extra para que tenga más capacidad y nos quede aún más gordito el álbum. Y aunque os he dicho antes otra cosa, es cierto que podéis modificar como os dé la gana el álbum. Por ejemplo, si en vez de poner un bolsillo queréis poner una solapa, o queréis poner imanes, o queréis poner una solapa que abra arriba, o eso ya es... tenemos una estructura y la podemos siempre enriquecer. Ya os digo que si ponéis más solapas, más bolsillos, más historias por dentro, va a quedar más abierto por la parte exterior y más cerradito por el lomo. Lo que hemos comentado al principio de un pequeño fuelle para darle más apertura.
Ahora vais a ver que para pegar el último bolsillo levanto las páginas opuestas para, y las cierro un poquito para que luego no se me vaya a ir hacia el lomo y me dé problemas para cerrar el álbum de forma completa. Así que primero lo pegamos ya sabiendo el espacio que va a ocupar exactamente, un poquito hacia el exterior. Ahora ya podemos terminar todas las tarjetas, ya tenemos todos los bolsillos hechos, entonces mirar un poquito, pues aprovechar bien la cartulina y fijarnos si van a ir en vertical o en horizontal y si van a la izquierda o a la derecha para colocar el papel decorado sobre nuestras tarjetas. Como ya os había adelantado, para cerrar nuestro álbum, que no lleva tapas de cartón, vamos a cortar una cartulina A4 por la mitad en vertical y vamos a hacer una tira larga que tendrá un alto de 10 centímetros y medio. Y lo que vamos a hacer es un cinturón. ¿Qué pasa? Este álbum ahora mismo está pues sin fotos, con lo cual no abre nada. Está muy cerradito y muy mono. Pero en cuanto le metamos 10 fotos, eso se va a abrir, sobre todo por un solo lado, porque el álbum está muy cerradito, como os había comentado. Entonces, voy a hacer dos medidas de cierre, que es la única complicación, que no tiene complicación ninguna, es una con el álbum cerradito, como lo voy a estar en mi estantería, y otra cuando ya pueda ponerle fotos, pues entonces cuando va a ampliar. Se puede hacer de muchas maneras, esto tal cual le podéis poner un lazo de tela, o un encaje, o un cierre ya metálico y tal. Lo que pasa es que yo quería hacerlo pues muy muy sencillito este álbum, entonces escoger bien la medida y hacerle en la parte que corresponde a los lomos, más o menos, muchos plieguecitos para que la cartulina curve. Yo aquí os marco aquí a unos 6 centímetros de pliegues, bueno, eso da igual, porque no queda mal. No vamos a forrarle nada por el exterior, con lo cual podemos hacer, si queremos, toda la cartulina entera a plieguecitos. Simplemente es para que quede redondita sin que se hagan pliegues que no queramos. Y para imaginarme cuál podría ser el ancho total del álbum una vez terminado, pues he metido el pegamento nubo en medio de las páginas. Podría ser cualquier otra cosa que le dé volumen, la cosa es tener una referencia de, pues del ancho que podría coger. Entonces, lo que vamos a hacer es como una hebilla que irá en la parte izquierda, sobre la parte izquierda. Vamos a pegar la tarjeta que nos queda, que nos va a dar el título del álbum, en una cartulina, dejando un poco por arriba y por abajo para poder hacer unas pestañas de pegado que irán sobre la tira. Y dejaré en el margen izquierdo un poquito más de ancho porque ahí encima irán en los topes, entonces para que no nos tape la tarjeta. No es necesario hacer eso tampoco, bueno, se me ocurrió y lo hice. Y luego nada, cortamos el alto dejando pues eso, 1,5 centímetros más o menos por lado para doblarlo en la tabla de plegado, y esas pestañas que necesitamos para pegar sobre la tira. Le cortaremos las esquinitas después de haber doblado y así no nos molestará para introducir la tira. Thank you.
Le quitamos apenas un milímetro al alto de la tira completa para que el extremo que introduce la hebilla pues no nos dificulte. Y haremos los dos topes con un trocito de cartulina en vertical, que lo vamos a decorar con papel. Y haremos pues uno con el álbum cerrado y uno con el álbum abierto. O sea, abierto no, uno con el álbum relleno y otro sin rellenar. Así tenemos las dos medidas, más o menos. Y ya digo que esto lo podéis hacer perfectamente cuando tengáis el álbum lleno de fotos y ya tenéis una sola medida. Podría ser toda una tira continua cerrada y apretamos un poquito y se mete de arriba abajo. Se puede hacer de muchísimas maneras. Pero bueno, esto es dar una idea más para, pues mientras no tenemos el álbum lleno, que esté cerradito y esté bien, no se caigan las tarjetas, no se deteriore. Hay que poner pegamento solamente en la mitad de la tirita que hemos preparado para que después, al enganchar, pues se quede encajado en la parte que no lleva pegamento. Y en la parte más grande es muy sencillo porque tenemos toda la holgura. En la parte, o sea, que tenemos que poner con el álbum vacío, cerradito, ahí sí que hay que tener cuidado porque yo me he emocionado, lo he apretado súper fuerte, le he puesto la tira y luego no podía engancharla porque era demasiado justo. Entonces tiene que tener un poquito de holgura. Pues os digo que a lo mejor es más fácil incluso hacer una sola tira cerrada y pues apretar el álbum y meterlo desde arriba. Aquí es donde se ve que he puesto la tira demasiado hacia el exterior y me toca arrancarla y volver a pegarla, con lo que os decía de una pequeña holgura para que pueda enganchar, si no es imposible. Afortunadamente no se ve nada después de terminar porque queda justo encima de... es nada, es como un centímetro más hacia su izquierda. Ahora sí que ha quedado ya con la sujeción
terminada, la que cierra más el cinturón, que es para cuando el álbum esté vacío. Después, cuando ya esté lleno, pues no se verá porque quedará enganchada en la verde y la de rombitos quedará por dentro. Y bueno, voy a redondear las esquinas. No uso la corner chomper, que sería la herramienta ideal. Hago la forma con cualquier cosita y con las tijeras lo redondeo un poquito. Que no he redondeado nada en este proyecto, se podía hacer por supuesto, pero bueno, cuanto menos cosas hacemos, más rápido resulta. Y ahora vamos a hacer una pequeña decoración minúscula encima de la tarjetita, que sería como nuestra portada, nuestra hebilla portada. Y con tres hojillas y tres florecitas y un trocito de yute, pues que lo voy a enrollar en los tallitos, pues voy a poner esa pequeña composición de florecitas sobre la tarjeta, que no moleste para sacar el resto del cinturón. Nada, enredo y le hago un lacito y luego lo pego con el bloc, que es un pegamento muy rápido y muy fuerte. Bueno, chicas y chicos, hasta aquí el tutorial de un mini para bastantes fotitos en un tamaño pequeño, vintage, con una estructura diferente ya que no llevan tapas y directamente nos encontramos un montón de bolsillos y tarjetitas. Espero que os haya gustado muchísimo, que os animáis a replicarlo o a utilizar esta idea para hacer alguna otra vuestra. Me podéis etiquetar en Scrap Deluxe, el grupo que tenemos en Facebook, Mercedes, Rosa y yo, y ahí lo podremos ver. Y nada, que muchísimas gracias por acompañarme siempre. Decidme qué os parece el álbum, dejadme vuestro like si os ha gustado. Y nada, en breve más cositas. Muchas gracias y hasta muy muy pronto. Adiós.